verdad, un trabajo fenomenal de los muchachos, y vuelvo y les digo, un trabajo también por parte de la administración. No dejo de decirlo, que gracias a ellos, al licenciado Marenco, a toda su familia y a todos, de verdad, que nunca descansaron por hacer este equipo campeón. Así es, pusimos toda la confianza en todo lo que cogimos, y de verdad, pues, aquí estamos, y incluso los mismos refuerzos que traemos. Así es todo, y de verdad, a ellos la gran victoria. No, le doy muchas gracias primeramente a Dios, y de verdad con el apoyo de los fanáticos y también el apoyo como equipo en común, que nunca bajamos la marcha, jugamos siempre fuerte, y de verdad le damos muchas gracias a ese papá Dios que nos dio esa victoria en este momento. Y de verdad, como yo vine de refuerzo, eso era lo que yo quería, que Dios me diera de verdad ese poder que él ahorita me acabó de dar, y de verdad le doy muchas bendiciones. Bueno, yo creo que aprendí mucho aquí, y quiero llevarla a la misma cosa que he pasado siendo aquí. Te tenía que quitar. Vamos, digamos, tranquilo. No, tranquilo, digamos. Ok, a disfrutar. Claro, a disfrutar y seguir haciendo lo que ha pasado haciendo. No, súper contento. El año pasado fue mi primera experiencia, y ya tenía más experiencia y súper manejarme mejor. Y ahora, celebrarla como se hace en Grandes Ligas, a todos los grandes. Claro, con champán y celebrando con los compañeros que lo merecen. Fue una final muy complicada, Chelo. Aunque este último partido, el marcador es amplísimo, pero fue una final difícil. Claro, todas las finales son difíciles. Yo sé que no iba a ser fácil, pero gracias a Dios tuvimos la victoria. Bueno, ser campeón de Nicaragua, imagino que algo que tenías pendiente, ¿no? Al fin y al cabo, se iba diferente. Imagino que voy para acá y por fin pudiste ser campeón en nuestro país. No, claro, ¿verdad? Agradecido con Dios, sinceramente. Toda la honra y gloria para Dios por este tremendo año, ¿verdad? Las cosas salieron bien, y sí, me quito la espinita de querer ser campeón aquí en Nicaragua, ¿verdad? Ya lo había hecho fuera, en Estados Unidos, pero quería esa experiencia, y ahora sé lo que se siente ser campeón aquí. Yo cosa de loco. No, claro, verdad, hicimos buen trabajo, gracias a Dios, pero lo más importante era ayudar al equipo en lo que ellos necesitaban, y lo logramos. Todo pelotero creo que se trabaja y se esfuerza para ser campeón, y eso fue lo que nos llegó. Sí, claro, tremendo equipo, verdad, en nómina y en todo, en nombre, pero es lo que te digo, empezamos más o menos, pero gracias a Dios al final le enderezamos y las cosas nos salieron bien. Cabo, tenían rato de no ser campeones, vos has sudado esta franquicia, y por fin se da, luego de que varios equipos grandes como este no habían podido ser campeones. Mira, la verdad, bastante contento, por fin alcanzamos la meta completa, que era llegar al campeonato, y aquí estamos nuevamente celebrando este nuevo triunfo. Un título con algo de presión, porque al fin y al cabo todo el mundo lo ponía como favorito al inicio de la temporada. Imagino que de alguna manera había que hacer valer ese favoritismo. Mira, la verdad, mucha gente nos criticó al principio de la temporada, no fue el mejor inicio, pero supimos hacer los ajustes entrando a la segunda vuelta, y pues ya vieron los resultados de la final. Sí, es porque usted armó un equipo para esto, ¿no? Al fin y al cabo, un enorme equipo competitivo para ser campeón, y pues después de 5 años se le da a volver a ser campeón de la liga profesional. Sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, y aquí estamos con un trofeo más. Este es el número 4, 3 nacionales y un latinoamericano, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y estamos más que satisfechos haberle dado aquí en nuestra casa ese trofeo a la afición ribense. Así es, nosotros como profesionales y como empresarios apuntamos siempre a hacer las cosas bien y a tener éxito. Entonces, esto no es la excepción. Esta es una franquicia que tiene una estructura bien competitiva. Tal vez en la primera etapa nos salieron no muy bien las cosas, pero enderezamos el barco, y gracias a Dios llegamos a la meta final, que es ser campeón.